Bienvenidos a todos al capítulo 37 de Volley 360, con aroma de mujer, especial Grand Prix femenino. Toda la actuación argentina, en un torneo notable para las Panteras. Estuvimos en Córdoba, en el Tres Provincias, y allí con los ganadores de La Calera. Beach Volley del mejor, Roger Dahlhauser, una pareja con historia olímpica. También en Long Beach, donde un argentino fue el árbitro de la gran final, aquí. En Volley 360, capítulo 37, que además fue a la universidad. Bienvenidos a todos, nuevamente Volley 360, mostrándote como nadie en el continente el Grand Prix femenino, el torneo anual de selecciones más importante del calendario, en el que Estados Unidos es el último campeón y en el que Brasil, en el continente, es uno de los grandes animadores. Ahora la Argentina, tercera participación, ya tiene la cuarta asegurada, frente a los mejores del mundo. Y con grandes actuaciones, triunfo frente a Azerbaiyán y ante Alemania, y un par de partidos notables. Esto es voleibol, señores, y la selección argentina, ante las mejores del mundo, en este caso frente a Turquía, segundo weekend en Hong Kong. Argentina disputando un gran partido. Con Mimi Sosa por el centro. Con destacadas actuaciones de Yael Castiglione, armadora que estuvo segunda en la clasificación general entre las mejores. Y la formoseña. Mimi Sosa haciendo de las suyas en ataque. Gran partido argentino, lo decíamos, más allá de la derrota. El equipo de Guillermo Orduna sumando juego y kilómetros de cara al sudamericano y al premundial, el gran objetivo de la temporada. Aquí Lucía Fresco, cambiando el ritmo de la pelota y sumando puntos. Florencia Busquets. Argentina con gran actuación en el tercer set, frente a las turcas, un equipo en pleno crecimiento. Creo que empezamos un torneo muy duro, con la cabeza muy bien, pensando en todo lo que hacíamos, en todo lo que queríamos capitalizar. Y ahora creo que como equipo podemos salir de cada partido, fuimos creciendo, así que eso es lo bueno. Yo creo que por momentos, tanto en este weekend como en el weekend pasado, se jugó bien y se jugó como Argentina tiene que jugar. Por eso nos quedamos, más allá que no pudimos ganar estos últimos partidos, nos quedamos con esos sets o esos puntos que realmente pudimos llegar a un nivel importante. Dos de las jugadoras argentinas contando sus sensaciones directamente desde Hong Kong. Gracias al trabajo de Federico Rosenbaum. Las chinas conforman uno de los mejores equipos del mundo. Y Argentina las enfrentó en ese segundo weekend en el Hong Kong Coliseum, con otro buen partido para el equipo nacional, que cayó pero que luchó. Allí dice Ramalera, el asistente de Orduna, hablándole al equipo argentino. Fíjense el estadio. Nos dimos cuenta que estamos para algo más que hacer experiencia cuando empezó el torneo, que le jugamos de igual a igual
a Italia, que le ganamos a Alemania, le ganamos a Kazajistán. Después le jugamos de igual a igual a China y a potencias mundiales, y creo que ya no estamos en este torneo para hacer experiencias, sino para seguir sumando. China prevaleció, pero Argentina fue creciendo. Jugar contra equipos de estos niveles, uno aprende y cada día que pasa va enriqueciendo más. Tuvimos dos victorias, ya solo entre dos a Polonia no es poco, así que con expectativas para mejorar para el premundial. Hicimos recepción y bueno, terminamos el torneo pudiendo hacer buenas cosas en ataque. Que bueno, que eso es lo que más nos cuesta a nosotros, el ser un equipo bajo y al no estar acostumbrado a bloqueos tan altos, ¿no? Cada uno se va a su club a Europa y sabe lo que se tiene que llevar con ella para mejorar, para volver con todo el sudamericano y el premundial, ¿no? No desaprovechemos. Vamos, vamos, vamos. Por primera vez en la Argentina se ven partidos del Grand Prix femenino, el torneo anual de selecciones más importante. Aquí las acciones más destacadas justamente del partido entre la Argentina y China, en el que el equipo nacional contó con buenas actuaciones de Lucía Fresco con 13 puntos, Nisetich con 10, Josefina Fernández con 8 y Emil Sosa también con 8. Natia Ampurua marcó 6 en un equipo argentino que disputó un gran tercer set y que tuvo en jaque a una verdadera potencia. El apoyo de Pinedo, el primer tiempo de Aizpurúa. Argentina frente a República Checa, nuevamente en el Hong Kong Coliseum. Fue triunfo para las europeas, pero por 3-1, 20-25, 25-21, 22-25 y nuevamente 20-25 con la hinchada argentina de fondo. Agustín Bricioli, el estadístico, también en la imagen detrás de Emilce Sosa. 9 puntos para Yael Castiglione, 12 para Lucía Fresco, 18 para Sosa. 7 para Florencia Busquets, 10 para Nisetich, 9 para Georgina Pinedo, la jugadora con mayor experiencia en este equipo. La liberó Lucía Gaido. También ha participado Tatiana Rizzo en el rol de libero a lo largo de una gira extensa, extenuante, en un torneo demoledor con 3 sedes, las máximas potencias mundiales. Fíjense este punto, el rally tremendo en el que Argentina mantuvo la intensidad y la concentración y que define con la zurda de Yael Castiglione para quedarse con el set. Fue para las checas, que ajustaron sobre el final a pesar del esfuerzo argentino. El entrenador de República Checa no la pasaba bien. Y aquí el clinch de Lucía Fresco. Así se despide Argentina de Hong Kong, segundo weekend. Una sede en la que ha recibido honores. El reconocimiento para el equipo nacional. Y un desafío. Fíjense. De un lado, Guillermo Orduna. Del otro, Emilce Sosa. Miren lo que hace con la pelota. La formoseña. Extraordinaria jugadora de fútbol. Sí, dominio absoluto.
No se quería quedar atrás Orduna. Solo Volley 360, con su cámara curiosa, podía estar ahí. Gracias al trabajo de Federico Rosenbaum. Bien. Todos los lujos para Mimi Sosa. Con el equipo. Estamos ahí en refuerzo del equipo de Tigres. Partido frente a Polonia. Argentina cayó por 3-2 ante otra potencia europea. No sin polémica. Con este fallo absolutamente discutible que cierra el partido, además. Miren Orduna. Ya estamos en Wuhan, en China. Y la bronca del equipo argentino para la definición. Fue una lástima que finalizara el partido de esta manera. Más allá del vencedor, el arbitraje fue realmente muy malo para los dos equipos y realmente fue durante todo el Gran Prix uno de los problemas que pudimos ver en la mayoría de los partidos. Claro, estuvimos en todo el torneo, teníamos que estar en el regreso de las Panteras. La vuelta del equipo argentino con la cámara de Volley 360 en Ezeiza. ¡Hola, Argentina! Un mes de viaje y una actuación notable. Buenas, ¿qué tal? Los abrazos y las notas con los protagonistas. Fue un torneo súper positivo. Nosotras logramos jugar muy bien, por momentos muy bien. Si bien ganamos solamente dos partidos, pero en varios partidos que perdimos pudimos cumplir un objetivo y llegar a un nivel que Argentina hacía bastante que no llegaba. Más allá de los resultados, creo que se consiguió consolidar una estructura de equipo y poder basar nuestro juego en base a esa determinación. La disciplina creo que fue lo que más nos sostuvo y la fortaleza mental que tuvimos para poder llegar a jugar el último weekend como decimos. Nos esperábamos jugar de igual a igual y como siempre decía Guille, voltear a cuna de los grandes y lo hemos hecho. Volteamos a dos y casi tuvimos a otros dos más, así que nos vinimos con una muy buena sensación. Realmente un balance muy muy positivo, un torneo muy exigente y Argentina estuvo compitiendo de igual a igual con todos los equipos. Hubo un solo partido que realmente no pudo rendir lo que esperábamos, que fue contra Serbia. Después el resto, todo el equipo, muy orgulloso del staff que tenemos, el cuerpo médico, estadístico, preparador físico, que han permitido que el equipo esté al 100% todos los partidos, por las jugadoras que han dejado todo en todo momento ante rivales muy exigentes y se han plantado, y bueno, que nos ha permitido dar un salto de calidad de cara a lo que viene, que para nosotros es muy importante, que es el sudamericano y sobre todo el premundial para estar en el Mundial de Mayores en la que viene. Felicitaciones a las Panteras. Volley 360 estuvo allí. Hasta el último fin de semana hubo que esperar en el Grand Prix para conocer a cada uno de los clasificados. China cerró su mejor campaña como invicto con 25 puntos, incluyendo un triunfo sobre Serbia, que también clasificó en el tercer lugar. El segundo fue Brasil, empatado con Serbia en 23 puntos, pero con 8 victorias. Estados Unidos, el tricampeón, avanzó como cuarto en las posiciones, mientras que un punto atrás se metió Italia y la lista la cerró Japón, que fue sexto, aunque ya estaba clasificado por ser el organizador de las finales en Sapporo. Comenzó la Copa Panamericana Sub-23 en México con dominio sudamericano en la zona A. Tanto Argentina como Brasil vencieron a Puerto Rico y quedaron en los puestos superiores del grupo. En la zona B, el local, México, también se posicionó bien de cara a la etapa final.
En el marco del torneo homenajearon además a los Olímpicos Mexicanos de 1968. Los jugadores que estuvieron en el mismo gimnasio 45 años atrás fueron reconocidos por dirigentes locales y de la Federación Internacional. I'm Phil Dahlhauser and I'm a professional beach volleyball player. My name is Todd Rogers and I am a professional beach volleyball player. Phil, he's a very dominant player. In my opinion, a superior athlete of an NBA caliber. Todd is probably the most consistent player in the world, offensively, defensively, rarely does he make a mistake. Our number one accomplishment as a team was certainly winning the gold medal in the Beijing Olympics. When I'm setting up for a spike, right before I jump, I take a quick look at the court to see what the defensive is doing. And as I'm going up, I wait for them to make a move, and then I'll just hit it whichever way they're not. When I'm going for a dive, the number one thing I think of at all times actually is just getting it high enough for Phil to be able to get to, because I know that I'm gonna put some over here, some in front of me, some behind me. But if I get him high enough, he's quick enough and fast enough to be able to get there, and we're gonna have a point opportunity. Todd and I on the court are pretty complementary. The things that I'm not great at, he's really good at. I know exactly where he's gonna be at a certain time, where he's gonna put the ball, and I think he knows the same with me. We get along really well, and I think that's part of what makes us so successful. My name is Phil Dahlhauser, and I have the confidence to bring home the World Tour title. I'm Todd Rogers, and I'm ready to bring home the World Championship. La historia de una dupla dorada, aquí en Volley 360. Y ahora viajamos a Long Beach, a los Estados Unidos. Sexto Grand Slam de la temporada, realizado del 22 al 27 de julio. En el regreso del World Tour a los Estados Unidos. No hubo presencia argentina en el cuadro principal, pero sí en el torneo, ya que estamos viendo el partido de la definición, y allí el arbitraje fue de Osvaldo Sumavil, el hombre de La Plata, que estuvo a cargo este partido definitorio entre Rosenthal y Dahlhauser, a quien veíamos recién en la histórica dupla junto a Todd Rogers, que estuvo en Volley 360. Ellos le ganaron la final a los españoles, Herrera y Gavira. Notable actuación de la dupla española. Los terceros fueron Nicolai y Lupo de Italia, los mismos que salieron terceros en el Gran Slam de Corrientes, aquí en la Argentina. La final femenina fue para Talita Lima de Brasil. Pero aquí los americanos festejaron con el arbitraje de Osvaldo Sumavil y la fiesta para todo el público en Long Beach, en los Estados Unidos. Imágenes exclusivas del circuito mundial aquí en DirecTV Sports. Ari Graza entregando los premios para los mejores. Volvemos a la Argentina, final del torneo Tres Provincias, que involucra a equipos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Final cordobesa entre Polideportivo Carlos Paz y La Calera. Como La Calera fue el mejor de la fase regular, fue el local en el Final Four. En semis, La Calera le ganó a Echagüe de Entre Ríos por 3-0 y Poli también por 3-0 a Cerritos de Entre Ríos. En la final, Calera repitió el resultado. Fue 3-0 sobre el equipo de Carlos Paz, que era el bicampeón defensor. En las 5 ediciones que tiene el torneo en el masculino, siempre ganó Córdoba. Calera ganó los 2 primeras, Poli las 2 siguientes, y ahora la corona. Volvió a La Calera el equipo de Cristian Ventura. Y claro, Volley 360 estuvo allí gracias a la Federación Cordobesa y a Vanessa Vera.
Felicitaciones, La Calera. Dos argentinas en el voleibol universitario de los Estados Unidos, en Auburn. Ruth Herzowski. Hola, yo soy Katia Rudd. Yo soy Camila Herzowski desde Auburn, Estados Unidos. Y les queremos mandar un beso muy grande a Volley 360 y toda América. He heard that. Primer entrenamiento del equipo universitario, cuarta temporada para las argentinas, en Auburn. Vivimos desde adentro el trabajo de la liga más importante de ese país. Claro, la liga universitaria, que entre los varones tiene a Gonzalo Quiroga. Aquí Camila Herzowski y Katia Rudd luciendo. As you get tired, are you going to be a fighter, or is it going to be like, I mean, how am I going to make it through this? Because you start concentrating on the second part, you're done. Dos argentinas de selección en la NCAA. Llegaron allí en el 2010, en el marco de un programa que también les permite estudiar en la universidad. Aquí las pruebas de salto de la Kolo Herzowski. Easy way would be to get ready for the next ball, okay? Whether that is getting pumped and get mentally prepared for the next ball, or if we didn't do well, then we're doing something to get past that, okay? Got that? Fueron compañeras en Ciudad de Buenos Aires antes de esta experiencia. Volley 360 la vive desde adentro. Últimos años para ellas en la universidad. If I was here by myself, I think I would have been a little bit more timid, but I'm comfortable around these girls, so they help me relax a little bit to be so naked. I wasn't nervous. I just went out there and I was like, whatever you want me to do, I made sure that I had fun today. Once we were out there and the cameras were rolling and my teammates were like behind the scenes cheering for me and I could hear them, yeah. It just kind of washed all the nerves away. You just think, oh, I'm supposed to turn here. And he said, look here, and then turn my chin, and then you're contorting your body in ways that you wouldn't normally do. It's just really unique to see these girls outside of practice clothes sweating and, you know, and now their hair is done, nails done. I'm not comfortable with my body, so like getting out there and doing it and then having these girls, like when they see the pictures, like, oh, you look beautiful. It feels good. When I would look at all my teammates and just see how cool their bodies are, they're masterpieces. It's not just like some old body. They've worked hard on them, and it's just a really cool experience just to see everyone so confident. I hope people can be inspired by it and, you know that you can be a female athlete and look good and feel good, and it doesn't have to be something that you're maybe ashamed of or, you know, uncomfortable with. Like, it's a good thing. Así se despide Volley 360.